En relatos de historias asombrosas voy a hablarte esta vez de un tema muy especial. Te voy a hablar acerca de los ángeles. Señales de que ángeles están en tu casa. Este es el tema. Así que prepárate. Bienvenido, soy Charlie Uribe y esto es Relatos de Historias Asombrosas. ¿Te has preguntado alguna vez si hay ángeles en tu casa? Los ángeles siempre han fascinado a la humanidad y la Biblia está llena de historias increíbles sobre estos mensajeros celestiales. Hoy exploraremos algunas señales poderosas que pueden indicar que los ángeles están presentes en tu hogar. Prepárate para descubrir lo que la Biblia revela sobre estas manifestaciones angelicales y cómo reconocerlas en tu vida. Sensación intensa de paz. La Biblia nos ofrece diversos relatos fascinantes de encuentros con ángeles, y muchos de esos encuentros ocurrieron en momentos y lugares inesperados. Desde Abraham, que recibió la visita de tres ángeles en su tienda, Génesis 18 del 1 al 15, hasta Daniel, que fue confortado por un ángel durante sus visiones, Daniel 10 del 10 al 14. Pero ¿cómo podemos reconocer a estos mensajeros divinos en nuestra propia vida? Estos encuentros no son solo historias antiguas, llevan lecciones y señales que podemos identificar hoy en día. Abraham, por ejemplo, estaba en un momento común de su vida, en su tienda, cuando vio a tres hombres acercándose. Inicialmente no sabía que eran ángeles, pero su hospitalidad y atención revelaron la presencia divina. Vinieron con un mensaje crucial sobre el futuro de su familia, una promesa de un hijo que cambiaría la historia. Este encuentro nos enseña que los ángeles pueden manifestarse en momentos comunes y cotidianos trayendo mensajes importantes y transformadores. Otro ejemplo es la experiencia de Daniel. Él era un joven exiliado en Babilonia, pero su fe y devoción a Dios eran inquebrantables. Durante una de sus visiones, un ángel apareció para él, trayendo consuelo y explicación sobre los eventos futuros. Daniel capítulo 10 del versículo 10 al 14. Daniel sintió una presencia poderosa y tranquilizadora, algo que no podía ser explicado por fenómenos naturales. Esta manifestación angelical no solo lo confortó, sino que también lo preparó para los desafíos y revelaciones que estaban por venir. Daniel nos muestra que los ángeles pueden venir hasta nosotros en momentos de oración y meditación profunda, trayendo claridad y consuelo. Esta historia bíblica nos enseña a estar atentos a las señales a nuestro alrededor. Muchas veces estamos inmersos en la prisa del día a día que ignoramos los toques suaves de lo divino en nuestras vidas. Podrían ser ángeles. Si miramos con atención, nos daremos cuenta de que los ángeles están presentes, guiándonos y protegiéndonos de manera sutil pero poderosa. Vamos a explorar ahora las señales específicas que pueden indicar la presencia de estos mensajeros celestiales en nuestros hogares. Apariencia de luces o brillo inusual. Primeramente, una de las señales más comunes de la presencia de ángeles es una sensación intensa e inexplicable de paz. En la Biblia, los ángeles frecuentemente comienzan sus mensajes con "no temas", Lucas 1:13, Mateo 28:5, trayendo una calma profunda a quienes los encuentran. Si siente una paz repentina y reconfortante, puede ser un ángel a su lado, trayendo la serenidad del cielo a su casa. Este sentimiento de paz puede surgir en momentos de gran angustia o duda.
donde ninguna explicación racial parece suficiente para la tranquilidad que sentimos. Por ejemplo, en Lucas 1:13, cuando el ángel Gabriel apareció a Zacarías, dijo: "No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, e Isabel tu mujer dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan". Este mensaje no solo trajo una buena nueva, sino también una paz que envolvió a Zacarías, calmando su espíritu. Y además, la presencia de ángeles pueden estar acompañadas por una sensación de protección inquebrantable. Imagina estar en una situación peligrosa o estresante, y de repente sentirse seguro, como si una fuerza invisible estuviera protegiéndolo. Esa sensación es más que un solo sentimiento, es una presencia tangible que puede ser atribuida a los ángeles guardianes. En Salmos 91, del 11 al 12, está escrito: "Porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra". Estos versículos refuerzan la idea de que los ángeles son enviados para protegernos y guiarnos, trayendo una sensación de seguridad divina. Otro aspecto interesante es el cambio de humor que puede ocurrir en la presencia de ángeles. Muchas personas relatan que, al sentir la presencia angelical, experimentan un cambio repentino de tristeza a alegría o de miedo a valentía. Este fenómeno puede ser explicado por la energía positiva y elevada que los ángeles llevan consigo. Su presencia puede transformar el ambiente e influir en nuestras emociones de manera profunda. En la Biblia, la alegría es frecuente asociada a la presencia de Dios y sus mensajeros, como vemos en Lucas 2:10, donde el ángel dijo a los pastores: "No temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo". Estos sentimientos de paz, protección y alegría son más que simples emociones. Son señales claras de que los ángeles están en nuestro alrededor, influyendo en nuestras vidas de manera profunda y significativa. Al prestar atención a estas sensaciones, podemos reconocer la presencia de estos seres celestiales y conectarnos más profundamente con lo divino. Otra señal poderosa es la aparición de luces o brillo inusual. Cuando el ángel Gabriel visitó a María para anunciar el nacimiento de Jesús, la luz divina lo rodeaba. Lucas 1 del 26 al 38. Luces parpadeantes, destellos o brillos o una luminosidad suave e inexplicable pueden ser indicativos de la presencia angelical. En la Biblia, la luz es un símbolo frecuente de la presencia divina y celestial. En Éxodo 34, versos 29 al 35, cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley, su rostro brillaba intensamente porque había hablado con Dios. Ese brillo era tan fuerte que los israelitas no podían mirar directamente hacia él, y Moisés tuvo que cubrir su rostro con un velo. En los tiempos modernos, muchas personas relatan ver luces inexplicables en sus casas o alrededor de ellas, especialmente en momentos de oración o meditación. Estas luces pueden aparecer como pequeños puntos brillantes, destellos rápidos o incluso una suave luminosidad que envuelve todo el ambiente. Algunos creen que estas manifestaciones son ángeles que están presentes trayendo la luz del cielo a la tierra. Este fenómeno no es solo visual, puede ser sentido con una presencia cálida y reconfortante. Además, el brillo angelical puede ser observado en momentos de extrema necesidad. Hay numerosos relatos de personas que, en situaciones de peligro inminente, vieron una luz brillante que las guió hacia la seguridad. Un ejemplo notable de esto puede encontrarse en Hechos 12:7, cuando Pedro estaba preso, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la prisión, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: "Levántate pronto", y las cadenas cayeron de sus manos. La luz que acompañaba al ángel no solo iluminó las celdas oscuras, sino que también simbolizó la liberación y la intervención divina. La presencia de luces inexplicables puede ser más común
de lo que imaginamos. En momentos de gran angustia o meditación profunda, estas luces pueden aparecer como un signo de que los ángeles están cerca ofreciendo consuelo y orientación. Si alguna vez ha experimentado destellos de luz o brillos repentinos en una fuente obvia, considere esto como una posible señal de la presencia angelical en su vida. Estas señales luminosas son más que meros fenómenos visuales. Lleva un profundo significado espiritual. La luz divina que los ángeles traen es un recordatorio constante de que el cielo está siempre cerca, listo para intervenir en nuestras vidas y guiarnos a través de las tinieblas. Por lo tanto, preste atención a estas manifestaciones luminosas y reconozca en ellas la presencia protectora y orientadora de los ángeles. Otra es cambios de temperatura. Las señales físicas también son un testimonio. ¿Alguna vez ha encontrado una pluma blanca en lugares improbables? Las plumas son frecuentemente mencionadas como señales angelicales, simbolizando la pureza y la presencia de los ángeles. Salmos 91 del 11 al 12. Una pluma blanca en medio de su sala o en su camino puede ser un toque suave de un ángel, recordándole su protección divina. En la Biblia, las alas de los ángeles son descritas en varios pasajes, como en Isaías 6:2, donde los serafines son descritos con seis alas. Las plumas, por lo tanto, son una representación tangible de esas alas angelicales y de la proximidad de estos seres celestiales. Muchas personas relatan encontrar plumas blancas en momentos de necesidad o cuando están pasando por dificultades. Estos encuentros parecen ser más que coincidencias, son señales de que los ángeles están presentes, ofreciendo consuelo y protección. Imagine caminar en un parque o estar en su casa y de repente encontrar una pluma blanca en su camino. Este pequeño símbolo puede traer una sensación de paz y recordarle que no está solo. Además, el color blanco de la pluma es significativo. En la Biblia, el blanco es frecuentemente asociado a la pureza y a la santidad. En Apocalipsis 7:9, la gran multitud vestida de vestiduras blancas representa a aquellos que han sido purificados y redimidos. Así, una pluma blanca es señal clara de la pureza y de la presencia divina de ángeles en su vida. La presencia de plumas también puede estar ligada a momentos específicos de oración o meditación. Muchas personas relatan al orar intensamente por orientación o ayuda, encuentran plumas blancas justo después. Esto puede ser interpretado por una señal de que sus oraciones han sido escuchadas y que los ángeles están presentes para ofrecer asistencia. En momentos de incertidumbre o miedo, encontrar una pluma blanca puede ser un recordatorio poderoso de que los ángeles están a su lado, listo para guiarlos y protegerlo. Además de las plumas, otro signo físico puede indicar la presencia de ángeles. Algunos relatos incluyen la sensación de una brisa suave en un ambiente cerrado, el sonido leve de unas campanas tocando sin una fuente visible, o incluso la presencia de una fragancia floral sin un origen aparente. Estos signos físicos son manifestaciones tangibles de la presencia angelical y puede ser interpretado como mensajes de consuelo y protección divina. Estos signos físicos, como plumas blancas, no son meras coincidencias, son toques suaves de lo divino en nuestras vidas, recordándonos la constante vigilancia y protección de los ángeles. Al encontrar estos signos, sea agradecido y reconozca la presencia de estos seres celestiales que están siempre a su lado, listos para guiarlos y proteger. También los sonidos y música celestial. Los ángeles también pueden manifestarse a través de sueños y visiones. José, el padre terrenal de Jesús, recibió instrucciones de un ángel en sus sueños para proteger a María y a Jesús. Mateo 1:20 y Mateo 2:13. Si tienes sueños vívidos con mensajes claros, puedes estar recibiendo orientación angelical. La Biblia, los sueños son frecuentemente usados por Dios para comunicar mensajes importantes. José, el hijo de Jacob,
tuvo sueños que preveían su futuro y el papel que desempeñaría en la salvación de su familia. Génesis 37 del 5 al 10. Estos sueños fueron tan poderosos que guiaron las acciones de José y lo prepararon para los desafíos que enfrentaría. En los tiempos modernos de hoy en día, muchas personas relatan sueños vívidos y claros en los que reciben mensajes u orientaciones que parecen venir de una fuente divina. Estos sueños pueden ser extremadamente detallados y cargados de símbolos que cuando interpretados proporcionan signos y direcciones. Por ejemplo, alguien puede soñar con un ángel que entrega un mensaje específico sobre una decisión importante o un problema que está enfrentando. Estos sueños pueden ser interpretados como la intervención angelical ofreciendo orientación y consuelo. Además de los sueños, las visiones también son una forma común de comunicación angelical. En la Biblia, el profeta Ezequiel tuvo visiones de seres celestiales y de la gloria de Dios. Ezequiel 1, 4 al 28. Estas visiones eran intensas y detalladas, proporcionando una comprensión profunda del plan divino. En los días de hoy, visiones pueden ocurrir durante la meditación, oración profunda o incluso en estados de vigilancia. Estas experiencias pueden ser breves flashes de imágenes o largas secuencias de eventos que ofrecen claridad y comprensión sobre cuestiones espirituales y personales. La interpretación de estos sueños y visiones pueden ser desafiantes, pero es importante recordar que son una forma de comunicación divina. Los ángeles pueden usar símbolos y metáforas para transmitir sus mensajes y es crucial prestar atención a los detalles y buscar orientación espiritual para interpretar correctamente experiencias. En Daniel 7, del 1 al 28, el profeta Daniel tuvo una visión detallada y compleja que requirió interpretación. Con la ayuda divina pudo entender el significado profundo de la visión y lo que representaba para el futuro de su pueblo. Sueños y visiones angelicales no son solo experiencias pasivas, requieren nuestra atención y reflexión. Al registrar y reflexionar sobre estas experiencias, podemos obtener signos valiosos y direcciones para nuestras vidas. Estos encuentros son recordatorios de que no estamos solos, de que los ángeles están siempre presentes, ofreciendo orientación y apoyo en nuestros momentos de necesidad. Otra forma es la sensación de toques suaves. Sentir cambios repentinos en la temperatura de ambiente es otra señal. En la Biblia, la presencia de ángeles es a menudo asociada con fenómenos naturales como la brisa suave que Elías sintió cuando Dios pasó por él. Primera de Reyes 19 del 11 al 13. Un súbito frío o calor sin explicación puede ser la marca de la presencia de un ángel. Estos cambios de temperatura pueden ocurrir en momentos de oración, meditación o incluso durante actividades cotidianas, indicando que un ser celestial está cerca. En la Biblia, Elías experimentó una serie de fenómenos naturales antes de sentir la presencia de Dios en una brisa suave. Y he aquí que el Señor pasaba, y un gran y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego una voz delicada y apacible. Primera de Reyes 19, 11 al 12. Este pasaje ilustra cómo la presencia divina puede ser sentida a través de elementos naturales, incluyendo cambios sutiles de temperatura. Muchas personas relatan sentir un súbito frío o calor, sin una fuente aparente, especialmente en momentos de oración profunda o reflexión espiritual. Estos cambios de temperatura pueden ser interpretados como la presencia de ángeles que traen consigo la energía celestial. Por ejemplo, durante una meditación o en oración intensa, puedes sentir una brisa fría en un ambiente cerrado. Sin ninguna explicación natural, esa brisa puede ser un signo de que un ángel está a su lado, ofreciendo consuelo y protección. Además del frío, el calor repentino también puede ser un indicativo de la presencia angelical. En momentos de gran emoción o fervor espiritual,
puede sentir un calor intenso que parece emanar dentro de usted. Este calor puede ser interpretado como la energía divina de los ángeles que están presentes para apoyarlo y guiarlo. En la Biblia, el fuego es frecuentemente asociado a la presencia divina, como se ve en la zarza ardiente, que no se consumía cuando Dios habló con Moisés, Éxodo 3, del 2 al 4. Estos cambios de temperatura son más que simples fenómenos físicos, llevan un profundo significado espiritual. Son un recordatorio constante de que los ángeles están siempre presentes, listos para intervenir en nuestras vidas y ofrecer consuelo en momentos de necesidad. Al prestar atención a estos cambios sutiles, podemos reconocer la presencia angelical y conectarnos profundamente con lo divino. La próxima vez que sientas un cambio inexplicable de temperatura, deténgase un momento y reflexione sobre la posible presencia de un ángel a su alrededor. Estas experiencias son recordatorio de que el cielo está siempre cerca, listo para ofrecer protección y orientación. Reconocer y valorar estos signos que puede fortalecer nuestra fe y recordarnos la constante vigilancia de los ángeles en nuestras vidas. Al prestar atención a estas coincidencias significativas, podemos reconocer la intervención angelical y sentirnos más conectados al plan divino. Además de los números, las sincronicidades pueden manifestarse de varias maneras. Pueden encontrar a alguien en el momento justo que ofrece la ayuda o consejo que necesita. O puede experimentar una serie de eventos que parecen alinearse perfectamente para guiarlo en una dirección específica. Estas experiencias son recordatorios constantes de que los ángeles están siempre presentes, trabajando tras bambalinas para guiar y proteger. Al prestar atención a estas sincronicidades y coincidencias, podemos reconocer la intervención divina en nuestras vidas y encontrar consuelo y orientación en momentos de necesidad. Estas experiencias son un recordatorio de que nunca estamos solos y que los ángeles están siempre a nuestro lado, listos para ofrecer su guía y protección. ¿Qué te ha parecido este relato sobre los ángeles? Sí, puede que en este momento haya un ángel sentado ahí a tu lado. Puede que en este momento esté en tu trabajo contigo. Puede que en este momento esté allí para guiarte, para consolarte, para darte lo que necesitas. Soy Charlie Uribe y esto es Relatos de Historias Asombrosas. Hasta pronto.